El Estado palestino sufre desde hace décadas un bloqueo criminal, un asedio permanente, la imposibilidad de acceder libremente a las fuentes de energía, de alimento, de transporte. Y por eso este acuerdo tiene una vital importancia para el pueblo palestino, pero también para nosotros, el pueblo venezolano. Porque con él estamos dando cumplimiento a uno de los 5 grandes objetivos históricos que nos legó el comandante presidente Hugo Chávez: luchar por el equilibrio del universo, por un mundo de paz, por la justicia en el mundo, por la pluralidad en el mundo, por el desarrollo de un mundo multicéntrico, pluripolar, sin ningún tipo de hegemonismos imperiales que excluyan, que limiten, que nieguen a los pueblos, como ha sido intentado hacia el pueblo palestino. Sin embargo, la heroica resistencia del pueblo palestino, de su liderazgo, ha permitido que ese pueblo exista, sigue existiendo y va a seguir existiendo. Y cada día su voz se escucha con mayor fuerza en los escenarios internacionales. Cada día más, importantes números de naciones reconocen a Palestina como un Estado libre. Y vamos a seguir trabajando desde Venezuela, desde la América Latina y Caribeña, que en general compartimos esta posición de manera mayoritaria. Nuestra región latinoamericana y caribeña acompaña al pueblo palestino y a sus autoridades por la lucha por su independencia y por la creación del Estado libre e independiente de Palestina. Este acuerdo va a permitir, entre otras cosas, la asesoría técnica necesaria, la capacitación, la formación del personal palestino en materia de manejo de combustibles y en materia energética. Igualmente vamos a trabajar, a pesar de las dificultades que esto supone, por lograr un acuerdo, un contrato de abastecimiento de fuel oil, de diésel, a el pueblo palestino como parte de las políticas de expansión de nuestros mercados, y especialmente de aquellos mercados que son víctimas de la especulación producto de los asedios o los bloqueos económicos impuestos por intereses externos a los pueblos afectados. Nosotros, con este acuerdo que ha sido trabajado con el Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela, que hemos firmado compañero canciller Riad y mi persona, estamos, bueno, dando cumplimiento a lo que fueron las orientaciones del comandante presidente Hugo Chávez cuando recibió en aquella histórica visita al jefe de la autoridad palestina, compañero Mahmoud Abbas, y que el compañero Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones de cumplir al pie de la letra, de profundizarlas, de desarrollarlas a plenitud, tanto en el ámbito energético como en el ámbito educacional. En estos días tenemos que celebrar que ya llegaron un conjunto de estudiantes palestinos a la Escuela Latinoamericana de Medicina. Bueno, lo hubiésemos podido invitar el día de hoy, pero bueno, fue un poco apresurado. Igualmente, el presidente Nicolás Maduro, como parte del Fondo de Cooperación Comandante Hugo Chávez, acaba de aprobar recientemente, hace unas 3 semanas, los recursos para la construcción del centro oftalmológico en Ramala, en Palestina. Esperamos.